Como todos los años, ya se va a dar lo que va a ser la 14ª Feria Turística del Caribe, donde todos los expositores de turismo, los tour operadores y por supuesto todo lo que tú quieras va a estar ahí presente para brindarte las mejores ofertas en cuanto a los tours, a cruceros y a todo lo que tú quieras. Este año va a haber muchísima información y unos cuantos países invitados. Pero bueno, vamos a conocer mejor los detalles y ya continuamos con muchísimo más. Encuentro con un señor ya de la casa de AME47, señor Luis Felipe Aquino, que nos va a contar todos los detalles de lo que va a ser la BTC este año 2010. Cuéntenos. Sí, muchas gracias. Se va a realizar del 17 al 19 de junio en el Centro de Convenciones del Dominican Fiesta Hotel y Casino. Tiene tres particularidades en este año, muy innovadora, muy creativa y emprendedora para todo el sector turístico y hotelero y el sector de agencias de viajes y tour operadores. Principalmente todo lo que es el trade show con la rueda de negocio, el business center, donde podrán interactuar y hacer los contactos comerciales y relaciones públicas, tanto a corto y también a mediano y a largo plazo en materia de negocio, con los operadores y agentes de viaje que van a asistir, tanto de Puerto Rico, Costa Rica, Ecuador, de Curazao, de Colombia, de Venezuela y de Martinique y Guadalupe, que son importantes para interactuar con la venta de lo que es el destino República Dominicana. Otra particularidad es que siempre tiene 14 años haciéndose en la ciudad de Santo Domingo, porque el objetivo fundamental es promover y proyectar la ciudad primada de América como un destino turístico por la cantidad de atributos y valores que tiene, histórico, artístico y de entretenimiento, y principalmente la rica gastronomía que engalana esta ciudad, que es un destino también por excelencia y se puede combinar felizmente y complementar con la playa. Luego va a tener el BTC Real Estate para todos los proyectos de desarrollo inmobiliario turístico, villas, proyectos de playa, entre otros, que son la oportunidad con los compradores, proveedores y brokers que vienen de la Florida, de Panamá, de Venezuela y de otras áreas también como de Puerto Rico. Y es una gran oportunidad para los inversionistas. Y por último, pues naturalmente están las conferencias técnicas dirigidas a los profesionales del sector y a los estudiantes de las diferentes universidades para que cursan la carrera de hotelería y turismo. Y bueno, pues en fin, la muestra artesanal y otras cosas más, pero principalmente decirle a todo el sector turístico que están invitados a participar de esta 14ª edición, que es su oportunidad de negocio. Del 17 al 19 de junio se va a dar la BTC 2010, que no es nada más que la